con reconocimientos para los distintos actores de la comunidad educativa, docentes, alumnos y hasta padres. Así se transitó el cierre del ciclo lectivo 2015, que se concretó con un acto general para todos los niveles en un teatro Mercedes Sosa que se mostró repleto. Si bien lo encuentra como funcionario al final de la gestión, el ministro Juan Pablo Lichtmayer marcó en este acto un nuevo comienzo para la cartera que conduce en el Poder Ejecutivo. Es para reconocer a la comunidad educativa. Por eso hoy distinguimos en lo que es una política de reconocimiento de este ministerio permanente y sistemática a alumnos, a maestras y maestros, a papás y mamás, a personal auxiliar, ordenanzas, gente que nos ayuda cada día en cada escuela. El ministerio somos todos, es una comunidad. Entonces, un cierre que es a la vez un inicio de una nueva gestión, con nuevos desafíos, con nuevos objetivos, con un perfil de ministerio que estamos construyendo colectivamente. Para el ciclo lectivo 2016, Lichtmayer plantea un ministerio con participación plural y como principales objetivos el lograr una educación inclusiva, de calidad y de oportunidades, según dijo. Los recursos humanos y capacitaciones serán prioridad, aseguró el ministro. Nuestro desafío es que cada tucumano y cada tucumana, nazca donde nazca, tenga las mismas oportunidades. Nosotros tenemos que dar las oportunidades para que puedan decidir y ser protagonistas de su futuro, ser lo que quieran ser. Y esa es nuestra tarea, nuestro principal desafío. Sintetizándolo, hay desafíos en materia tecnológica, hay desafíos en materia de integración al mundo, hay desafíos en materia del prestigio social y de la formación de nuevos docentes. Necesitamos docentes jóvenes que se incorporen al sistema, siempre aprendiendo y nutriéndose de los docentes que ya tienen experiencia, pero necesitamos recuperar el prestigio social de los docentes. Por último, señaló que la paritaria docente no tiene fecha de comienzo aún en la negociación, pero que las reuniones con el sector gremial ya tienen espacio en la agenda. Con los compañeros gremialistas tenemos que plantearnos verdaderamente una agenda profunda, no discutir solamente. Está muy bien y discutimos obviamente el salario, pero me parece que los compañeros gremialistas tienen mucho para aportar también a una discusión más profunda sobre la educación. Viven en el mundo de la educación, lo conocen perfectamente bien y creo que así como vamos a conversar sobre cuestiones económicas, también hay que conversar cuestiones pedagógicas, cuestiones laborales, que tienen que ver con el bienestar de los docentes. En la provincia de Tucumán, doctor Juan Pablo...